Separa España y Francia. ¿Qué monte separa España y Francia? Nadie. Venga, a ver, pedí comodín. ¿El Guernica? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pinta el Guernica! ¡Dímelo! No me acuerdo. ¡Picasso! ¡Muy bien! A ver, quinta pregunta. ¿Quién canta 1900? ¡Comodín! ¡Comodín! ¡Un aplauso para ella!
Parte. Abril. Sí, correcto. ¡Era correcto! ¡Era correcto! ¿Abril? ¿Eh? Muy bien, ¿a? ¿Qué es la pregunta? ¿A qué familia animal pertenece el gato o el león? Dímelo. Sí, sí. A ver. No. Es felinos. ¡Correcto! Otra pregunta. ¿Qué animal tiene nombre de fruta? Mono. No. ¿No le quiere? ¿Un comodín? A ver. Ven aquí. ¿Un comodín? ¡Otro comodín! ¡Aplauso! ¿Cómo te llamas? Contar. Dime la respuesta. Parte. Dragón. ¡Ah! ¡El dragón! ¡Oh! ¿Qué era? Kiwi. ¡Era Quirio! ¿Cómo se llama la isla de Donosti, San Sebastián? Santa Clara. Correcto. ¡Muy bien! ¡Última pregunta! ¿Qué día se quemó Donosti? ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Dímelo! 30 de octubre. 31 de agosto. 31 de agosto. Sí, pero va para el grupo de Martín. ¿Era correcto? Sí. ¡Un aplauso! De encima, y una pregunta. Pregunta. Venga, va, Lo va a chivar, ¿A la calle, cuándo? A ver, ¿qué se rifa en Santo Tomás? La cerda. ¡Muy bien! ¡Correcto! A ver, ¿cuántas son? ¿Sabía cuántas son? 50 para María y Tamara y 30 para John Martín y Guadonga. ¡Hagan nuestro equipo! ¡Un aplauso! Pues en esta visita he conocido a Nerea y a más compañeros de Nerea y he participado en este concurso con mi compañero y Martín. Me ha parecido muy interesante toda esta visita porque he visto cosas que nunca he visto y ver gente trabajar de esa forma y con tiempos y me ha gustado y me ha parecido muy interesante. Y luego saber cómo funcionan ellos y nosotros. Y todo. A mí también me ha parecido muy interesante ver cómo trabaja la gente discapacitada en las máquinas. A ver. Bueno, se programa, se va a medir en 3 la noche. Que salga todo bien. Quiero pedir gracias a vosotros que habéis visitado nuestra institución. Gracias por venir a todos. A todo el mundo. Y luego, el grupo de WhatsApp es hermano, pero sí, también está bien, ¿eh? Y yo le mando a Rojola que se tenga que hacerle y que no le deje, que siga para siempre. Bueno, y yo lo mismo que ha dicho Miquel antes, muchas gracias a todos por haber venido, que ha estado muy bien.